Estoy aquí. Intentando hacer que. Que no me terminal me pille el tema del sistema correctamente. Que no pille el tema oscuro. Estaba utilizando el Genome Console este, pero tengo un problema que me da bastante por culo y es que no me funciona el copiar y pegar del botón del medio, de la X. Y también las ventanas nuevas las abre como le da la gana. O sea, la versión actual de Tumbleweed no me va muy bien, así que voy a volver a usar Genome Terminal. Pero Genome Terminal no se integra con el tema claro, tema oscuro, no entiende de eso. De las cosas de Libat Guaita. Entonces voy a hacer un scripts por aquí. A ver, esto lo tenía por aquí en el binrc. Tenía yo esto. Con esto. Ahí me dice el script bash. Aquí voy a poner. Lo meto esto en una variable. Esto se hace así. No puedo darle a la flecha para arriba. ¿Qué pasa con la flecha para arriba? ¿Por qué no me funciona nada? Ahora no me está funcionando el histórico. No entiendo por qué dándole para arriba no me busca. Ahora tengo. ¿Ves? No, esto es. Ni puta idea. Si le da flecha para arriba, no me funciona. Pero si le doy a.
A retroceso de páginas, sí. Sí, no lo sé. No tengo ni puta idea. Bueno. A lo que estaba. Si me lo quiero guardar en una variable, tengo que hacer así, ¿no? Eso es. Y aquí hago así. Este if, voy a probar. Light es mentira. Esto es porque tiene las comillas estas. Ahora sí. Vale, pues si es dark, lanzo el genome terminal con esta cosa. Si no, pues lanzo el genome terminal normal. No. No. Pues no tengo ni idea. Parece que no funciona el genoma 43 esto. Y por defecto. No existe. Vale, pues esto no existe. Pues me aguanto así. Ya miraré esto en otro momento. De momento va a tener el bordecito blanco. Bueno, a lo que iba. Voy a continuar con esto.
Todo con el Gtranslator, a ver si me da tiempo a migrar algún día a GTK4 completamente. Voy a continuar limpiando cosas. Esto, ya que estamos, lo puedo poner en negro. Y vale, esto estaba aquí. No me está funcionando la flecha de arriba, no sé por qué. Así de Aldi. Cosas raras. Vale, aquí estaba yo. Vale, voy a recordar dónde estaba. Recuerdo que me apunté algo aquí. Vale. Context panel. Vale, estaba limpiando esta clase. Estaba editando esta clase. Bueno, pues voy a ver qué pasa aquí. Estábamos con... Vale, esto compila, ¿no? Esto compila bien. Vale, ahora estoy recordando que esto... Vale. Aquí tenemos cosas que no se llaman. Vale, esto es... No sé si directamente... Aquí es que hay que arreglar mucho. Creo que voy a continuar limpiando. Limpiando, ya está. O sea, el context este lo voy a dejar para reescribirlo porque... Porque lo voy a reescribir. Así que voy a limpiar los warning y me voy a poner aquí un todo. ¿Dónde se usa esto? El GTR context. GTR context panel. En el GTR tab. Me voy a poner aquí un todo grande. Lo apunto por aquí.
Al final esto es un box. Con un text view. Si lo ejecuto, esto lo tengo que reemplazar. Esto al final es un text view. Y tiene varios widgets ahí, pero puestos como texto. Y es un poco de aquella manera. Hecho de aquella manera. Tiene las notas, los comentarios, el contexto, tal. Todo en un solo de esto de texto. Y en lugar de eso, pues deberían ser widgets independientes. Las notas, con un botón para añadir, para editar. Los comentarios, el contexto y los ficheros. Esto lo puede hacer con un list view y con. Bueno, con un list view con. O incluso un preferences de Libadwaita de estos. Libadwaita. A ver, aquí tiene el visual widget gallery, como una cosa como esta, a lo mejor incluso. Eso lo tengo aquí apuntado, creo, ¿no? ¿No aquí? Bueno, pues eso me lo voy a apuntar en el todo. Preferencias, se llamaba. Bueno, lo colorea bien. Vale. Y de momento lo único que voy a hacer es limpiar esto para que no me diga nada. Que aquí el context me está diciendo que display set not used en la línea 434. ¿Qué pasa? Ah, no, sí, era 436. Display y nunca se usa. Bueno. Y también reprint. Compilamos otra vez y aquí hay otro warning. Follow if link. Vale, esto se queja porque no se está usando. La puedo comentar también. No lo voy a borrar, pero en realidad sí, podría borrarlo. Podría borrarlo completamente, pero vamos. Va, voy a dedicarme a
simplemente quitar Wireless. Esto otra. A ver lo que hace. Pues aquí hay un montón de de funciones estáticas que no se usan. No se usan para nada. Y la estoy comentando, aunque podría eliminarlo. Y de hecho voy a eliminarla, ya está. Voy a eliminarlo, lo estaba comentando porque cuando lo migre, pues seguramente muchas de estas funciones tendré que reutilizarlas, pero bueno, cuando lo migre, puedo usar el Git y traerme la versión de master y ya está. Y buscar ahí. De momento esto está roto. O sea, el contexto está ahí, pero no se puede añadir notas, no, los enlaces no funcionan. Bueno, cosas. Pero voy a quitar todo lo que no se usa. Aunque este lo podía dejar. Bueno, ya, voy a limpiar. Vale, pues nada. Vamos aquí. Right. Y aquí, pues nada, he quitado muchas cosas que no se usaban. Como he puesto las anteriores. Etr context. Vale, pues. Y voy a seguir. Ninja, no sé. Build clean. Me voy a meter en el build y lo puedo hacer aquí. Ninja. Y voy a por el siguiente. Siguiente warnings. Close confirmation dialog, ¿vale? O vamos a eso. Close confirmation dialog. Y lo mismo.
Vale, aquí pues voy a hacer lo mismo que he hecho antes. Voy a limpiar estos copyright tan antiguos también. Bueno, aquí pragma reestructuro esto. Esto lo puedo editar. Voy a ver aquí el ejemplo. Edit. SRC, GTR, Context, el que estaba haciendo antes. Pues eso. Tenemos un de esto. Y en lugar de tantas macros, solo necesitamos uno. GTR Type. Close Confirmation. Vale. Esto estaba ahí. Eso es lo mismo. Y en lugar de tantos define, solo hace falta esto. CTR Close Confirmation Dialog. CTR Close Confirmation. Oh, esto en minúsculo. CTR Close Confirmation Dialog. Y hereda de. ¿De qué heredas? De un GTK y al ojo. Y esto pues reemplaza todas estas macros antiguas. Y estos tipdef me los puedo llevar al C. En realidad los tipdef no hacen falta. Porque eso lo hace la macro esta. Y lo que me tengo que llevar al otro lado es esto. Lo llevo aquí al C. Aquí está el private. Vale. El getType este no hace falta. Y esto es el constructor. Y esto es un método. Que lo puedo poner en una línea. Sí. Incluso lo puedo colocar así. Y esto es otro método. Y esto otro método. Vale, así está bien. A meter aquí un. Esto para dejarlo separado. Aquí un gindex, otra macro para asegurarnos de eso. Y ahora voy a ir revisando esto también. Esto voy a hacer un retap. Set expand tab. ¿Cómo es esto? Ah, no, es expand. Ya está. Ahí va. Voy a quitar los tabuladores por defecto. ¿Y esto cómo era? No. ¿Cómo lo tengo esto hecho? Mierda. Aquí tengo el tab 4.
Control G. Vale. Vale. Aquí está el private, aquí se define el tipo. Muy bien, la respuesta. Aquí hay cosas comentadas. Vale, esto es tema de accesibilidad que... Vale, esto no hace falta. Y esto de... Del espaciado y todo eso se lo quito. Toda esta configuración. Nada. Y ATK. Nada. Eso no hace falta ya. De la interfaz antigua. Vale, esto llama al destructor del padre, bien. Aquí hay mucho... hay mucho maquetado en el propio código que lo voy a quitar de aquí. Que mete márgenes y... voy a dejar los valores por defecto. Esto no, esto sí está bien. Claro, aquí es que se hace el maquetado de... del diálogo. Esto también habría que reemplazarlo, el diálogo. Nada de márgenes. El spacing se lo voy a dejar el 2S. Tree view. Pero el tree view, ¿para qué se usa esto? Esto no se usa nunca, ¿no? Sí, sí se usa. El close confirmation de log. Estoy viendo a ver cuándo se usa. Se cierra. Sí, es este. Fuera. Es súper complejo el diálogo de guardado y esto requiere también una reescritura de simplificación. Porque yo creo que ya no se usa la mitad de lo que hay aquí. Porque este de múltiple... Claro. Es que el múltiple no va a funcionar.
Nunca, porque porque eso está deshabilitado desde hace tiempo, o sea, no hay tabs. El scroll window sí se añade. Pero esto es solo para el múltiple, entonces. Entiendo. Y esto nunca se usa. Bueno, en cualquier caso. Lo limpio. 146. El content area. No se usa, pues nada. Si no se usa, ¿para qué lo quiero? Warning. Set accesible role. Eso tampoco. Bueno, en realidad sí. Eso sí. ¿Qué esperas? Esperas un GTK widget, claro. Te paso un widget si lo esperas. Y ahí. Tiene más warnings, ¿no? No, sí hay warning. Pero esto a... ¿Dónde está mi última llamada? Ah, no, es que esto no es una clase. Esto es... claro. No, no, no. Esto no lo puedo hacer aquí. Tendría que hacer aquí. Quiero decir. Aunque sea un diálogo que entiendo que esto lo hace por defecto. O sea, no hace falta nada. Vale. Lo voy a ejecutar. Para ver qué nos ha roto. No debería. Si yo abro cualquiera, lo edito. Está editado, me sale asterisco y lo intento cerrar, me dice esto. ¿Qué pasa? Que el diálogo le he quitado todos los espacios y queda bastante... quitado los márgenes. Y queda feote. Ahora este content area. De diálogo hay que usar algún estándar, no uno hecho propio. Pero de momento, pues voy a dejar el maquetado que tenía para que no quede tan feo. Le voy a poner todas estas cosas.
Esto está en el init. Voy a ponerle aquí un... añadírmelo por aquí también, es otra cosa hacer. Que no sé si Libad Guaita tiene algo de... es el que... tendría que usar uno de estos y ya está. Un mensaje de ahí el ojo. Vale, esto no existe ya. Pues eso, edito esto, lo de aquí. Algo mejor. Pero vamos, que eso hay que reemplazarlo. En cualquier caso, pues en cualquier caso voy a dejar esto por aquí para cuando termine de quitar los warnings. Voy a poner aquí. Encontrar estas mierdas y dedicarme a limpiar. O sea, a reemplazar. Simplificar. Aunque esto es una cosa pequeñita. El contexto, por ejemplo, tiene más jaleo. Vale. Vamos a ver. Vale. Pro commit, clean, etr, close, confirmation, log. No está muy limpio, pero algo es algo. Y podría usar la misma sintaxis aquí. Vale, siguiente. Limpio y construyo. Que me dé todos los errores. Vale. Esto por aquí.
En la línea 70. Dice que el argumento 1 es un puntero incompatible. Es un widget. De que imagen es un widget. Pero claro, es un GTK image. Esto no hay. El infobar este, ¿dónde se usa? IO error infobar. Esto es otro widget. Vale, pues voy a hacer lo mismo. Ah, no. Bueno, sí. Oh. Eso se puede reemplazar. En realidad no es un widget. En sí, no es una clase. Es un objeto. Simplemente crea el infobar este, vale. Set contents. Esto se llama en set infobar text and icon. Y vale. Y esto es lo que se ha reemplazado por esto. GTK infobar add child. Porque es un GTK infobar al final. Entonces, esto lo puedo reemplazar directamente el set context este. Por esto. Pues ya no hace falta para nada. Vale. Esto creo que ya está, ¿no? Esto es relativamente sencillo. Puedo quitar los trailing white spaces. También esto es un widget. Bueno, sí, esto es para mostrar los errores en la barra de abajo. Un poco esto es muy complejo. Vale. Me he quitado todo. Ya está. Yo tenía aquí el todo. Vale, pues vamos a poner aquí clean etr io error infobar. Siguiente. Siguiente. Más errores, porque hay 2000 millones de errores. CTR jump del ojo. Venga, vamos a... ¿Y este diálogo dónde se usa? Ningún lado.
Esto no se usa en ningún sitio. Me suena a mí de nada. El go to. Esto ya no se usa en ningún sitio. Esto se ha usado alguna vez, pero el go to este, tú ahora no puedes ir a un mensaje. Puedes buscar. Pero aquí no hay un go to. Crear al siguiente. Esto va a ir fuera completamente porque ni se usa ni se ha usado. Si yo quito todo esto de aquí, y del resources, está en src. Hemos dicho el jump. Yo lo quito de todos lados. Esto debería compilar por bueno, el actions go. Jump. Aquí se usaba. Ctr mensajes jump. Pero no se usa en ningún sitio. Vale, nada, estos son otros warnings de otros sitios. Vale, pues creo que voy a subir todo esto que he cambiado. Y bueno, pues mañana seguiré con más cosas. Vale. Esto para arriba. Y voy a ir terminando. Hoy he limpiado algo. He limpiado. Sigue habiendo muchos errores, muchos warnings. Por eso
Sigue habiendo mucho warning, tengo que seguir limpiando. Y bueno, limpiando los warnings, pues quito mierda, como esta clase que estaba por ahí, que ya llevará sin usarse años. Tampoco hay tanto. Hay una, dos, tres páginas. Cuando quite todos los warnings, pues le meteré mano a. Ah, mira, sí está aquí. Ah. Meteré mano a esto, que es lo más importante. Y luego seguiré limpiando cosas, pero una vez cambiado este panel, creo que la mezcla en master está bastante cerca cuando haga esto. Que de hecho, no sé si puedo probar. En master ha habido cambios. No sé si esto aplica. Pues tendría que resolverlo. El KTR Utils. ¿Cuál es el problema? Vale, esto no lo necesito. Bueno, esto sí. Vale, lo único que necesito es esto y... Vale. Vale. Y aquí hay diferencias. Ah, vale, sí, estoy comparando. Sí, solo nuevo y luego traducciones. Traducciones y ya está, ningún fichero cambia. Así que se puede subir perfectamente. Hay un rebase un poquito... Bueno, no ha arriesgado porque no ha cambiado nada. Aquí estamos desde Master. Todo esto es lo que llevo de la migración a GTK 4. Y espero que antes de fin de año me dé tiempo a tener la release. Dedico poco tiempo, pero es lo que hay. A ver si me da algún día de esto de vacaciones por ponerme y le pego un empujón fuerte.
Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo día. Hasta luego.